Hola, mis queridos amiguitos y amiguitas de Honduras. Les saluda su amigo de siempre, Tomás Antonio Monge, profesor del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente, ubicado en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. Y estaré con ustedes para desarrollar un contenido muy importante del segundo grado de educación básica. Área de matemáticas que corresponde a la unidad 9, división. Lección 2, dividamos. El contenido a desarrollar es dividamos y el objetivo, calcular divisiones de los tipos U más U y DU más U e inventar problemas que se encuentra en la página número 103 del cuaderno de trabajo del estudiante y en la página número 133 de la guía del maestro. Vamos a, a iniciar resolviendo el siguiente problema. Un papá repartió 18 naranjas en, entre sus tres hijos y le dio a cada uno de ellos la misma cantidad. ¿Cuántas naranjas le dio a cada uno? Primero, recordaremos que cuando se reparte, en partes iguales se llama excelente división si nos dicen que un papá repartió 18 naranjas entre sus hijos y le dio a cada uno de ellos la misma cantidad entonces muy bien estamos dividiendo vemos

Y observamos la imagen de los tres hijos a quienes el papá repartió en partes iguales las 18 naranjas. Observemos cómo repartió las 18 naranjas a sus tres hijos. Una, dos,

6. Por lo tanto, la respuesta del problema es 6 naranjas. Continuamos con el siguiente problema. En una caja hay 48 manzanas y hay 8 niños. ¿Cuántas manzanas? le toca a cada niño si sí se reparten equitativamente observamos la caja que contiene las 48 manzanas observamos los 8 niños y tenemos el PO que nos dice 48 entre 8 igual. Recordemos también que el resultado de 48 entre 8 lo podemos encontrar usando la tabla del 8. Entonces, vamos a recordar la tabla del 8. 8 por 1 es igual. Muy bien. A 8. 8 por 2 es igual. Excelente. A 16. 8 por 3. Qué bien. Es igual a 24. 8 por 4. Muy bien. Es igual a 32. 8 por 5, excelente, es igual a 40. 8 por 6, muy bien, es igual a 48. Nos detenemos te acá. Significa que si dividimos 48, entre 8, la respuesta es igual al número que corresponde al cuadro. Entonces, esa respuesta, ustedes ya la saben porque acabamos de repasar la tabla del 8. Excelente. El número que corresponde al cuadro es, muy bien, 6. Entonces, ahora repitan conmigo. 48 entre 8 es igual a 6 porque 6... 8 por 8 es igual a 48. Entonces, el PO es 48 entre 8 igual a 6. Por lo tanto, la respuesta al problema es, o el resultado, 6 manzanas. Muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Ahora resolveremos los siguientes ejercicios. Tenemos el primero, 10 entre 5. Para conocer el resultado vamos a repasar la tabla del 5. 5 por 1 es igual. 5 5 por 2 es igual a 10 muy bien entonces significa que para encontrar el resultado de 10 entre 5 este va a ser igual al número que aparece en el recuadro y ese número es muy bien, el 2, ¿verdad? Y decimos entonces que 2 por 5 es igual a 10. Ahora, repitan conmigo, 10 entre 5 es igual a 2 porque 2 por 5 es igual a 10. Ahora... Continuamos con el siguiente ejercicio. 20 entre 4. Vamos a repasar entonces la tabla del 4. 4 por 1 es igual a 4. 4 por 2 es igual a 8. 4 por 3 es igual a 12. 4 por 4 es igual a 16. 4 por 5 es igual a 20. Entonces, la respuesta de 20 entre 4 es igual al número que corresponde al recuadro. Y eso, ustedes ya lo saben porque acabamos de repasar la tabla del 4. Entonces, ese número es muy bien el 5 y decimos 5 por 4 es igual a 20 ahora repitan conmigo 20 entre 4 es igual a 5 porque 5 por 4 es igual a 20 muy bien ahora Continuamos resolviendo los siguientes ejercicios. Tenemos 36 entre 6. Para encontrar el resultado de 36 entre 6, vamos a recordar la tabla del 6. 6 por 1 es igual. Muy bien. A 6. 6 por 2 es igual. A 12. Muy bien. 6 por 3 es igual. Muy bien. A 18. 6 por 4 es igual. Excelente. A 24. 6 por 5 es igual. A 30. 6 por 6 es igual. Excelente. A 36. Significa que para saber cuánto es 36 entre 6, tenemos que es igual al número que corresponde al cuadro. Acabamos de repasar la tabla del 6 y tenemos que ese número es muy bien 6. Entonces 6 por 6 es igual a 36. Ahora repitan conmigo. 36 entre 6 es igual a 6. Porque 6 por 6 es igual a 36. Muy bien. Tenemos. El siguiente ejercicio, 54 entre 9. Y para saber cuánto es 54 entre, entre 9, vamos a repasar la tabla del 9. 9 por 1 es igual, muy bien, a 9. 9 por 2 es igual a, muy bien, a 18.

54. Muy bien. Entonces, para saber a cuánto es igual 54 entre 9, tenemos que es igual al número que corresponde al cuadro. Y ese número es, acabamos de repasar la tabla del 9 y ustedes ya lo saben. Entonces ese número es muy bien, el 6. Decimos que 6 por 9 es igual a 54. Ahora repitan conmigo, 54 entre 9 es igual a 6 porque 6 por 9 es igual a 54. Bueno. Espero que lo aprendido en la clase de hoy les sea de mucha utilidad, principalmente para su vida diaria. Y recuerden el consejo que les doy a nombre de la Secretaría de Educación, que deben lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Bravo, aplausos, niñas y niños. Hasta la próxima.